El evento va a iniciar a las 7 de la noche. Estamos invitando a toda nuestra teleaudiencia que nos acompañe en este evento de TN8 Musical. Los boletos tienen un valor de $30 arena, $50 VIP cervecero Open Bar de Victoria Frost. Y hemos habilitado también un área que llamamos VIP Platinum. Este VIP tiene barra libre de ron, vodka, vino, whisky, champán, servicio de mesero, tenemos Red Bull. Así es que en esta área Platinum, que tiene un valor de $70, tenemos de todo un poco. ¿Qué más puedo decirle? Los boletos están a la venta en restaurantes TikTok, a quienes agradecemos muchísimo que nos estén apoyando en esta actividad. Hemos venido trabajando de la mano con ellos todo este concierto. Los puntos de venta habilitados, porque ojo, no todos los restaurantes TikTok se habilitaron para la venta de boletería. Tenemos Plaza Caracol, Las Colinas, Carretera Norte, Los Robles, Linda Vista, Rubenia y Los Mall, como Multicentro Las Américas, Plaza Inter, Metro Centro y Galerías. Y ya que estamos hablando de nuestros amigos TikTok, quiero contarles que hemos también preparado con ellos, hemos diseñado ciertas promociones para que ustedes adquieran sus boletos. Por la compra de los boletos en cualquier localidad, sea Arena, sea VIP Cervecero, sea VIP Platinum, ustedes pueden agrandar su combo TikTok. Por la compra de cualquier ticket de cualquier localidad, ¿verdad? Agrandan su combo TikTok y también obtienen un 20% de descuento en la compra de frappé. Así es que de una vez los invitamos que se acerquen a los restaurantes TikTok a comprar su boleto y gocen de estas promociones que hemos diseñado con nuestros amigos. También hemos habilitado otros puntos de venta como Rock FM, Tu Nueva Radio Ya y TN8. Y la sorpresa que les tenemos el día de hoy es que la próxima semana, si ustedes adquieren sus boletos en los puntos de venta de TN8 y Rock FM, hemos diseñado también una promoción para toda nuestra teleaudiencia que va a asistir al evento. Por la compra de los boletos en cualquier localidad, que recordamos que son Arena, VIP Cervecero y VIP Platinum, le vamos a regalar un paquetito de Café Tacuba. ¿En qué consiste este paquete o este combo de Café Tacuba? Vamos a regalarle una camisa de la banda, un afiche de la banda y un sticker de la banda. Todo por la compra de un boleto para asistir al concierto de Café Tacuba en Rock FM o TN8. No sé si se me escapa algo, me pueden preguntar después. Neus también nos va a estar dando algunos detalles sobre el día del evento. Yo quiero invitarlos a que compren y adquieran desde ya sus boletos, que aprovechen estas promociones que únicamente se han activado en preventa. El día del evento, quién sabe, mejor pónganse las pilas. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestros patrocinadores, que son Victoria Frost, y están con nosotros en esta mañana, el Hotel Holiday Inn, que va a hospedar a la banda el día del evento y que además pues nos dio el espacio para realizar esta rueda de prensa y compartir con todos ustedes que son nuestros amigos. Rock FM, que a través de ellos logramos identificar la necesidad de traer a Café Tacuba a Nicaragua, y Difuso Audiovisuales, que nos está apoyando con toda la producción de este evento, la producción audiovisual. Neus. Hola, buenos días. Como siempre, pues con lo que son ahora estamos una vez más trabajando en el 38. La verdad que emocionados, porque efectivamente Café Tacuba es una de las mejores bandas latinoamericanas y ahorita están presentando su último disco. Y bueno, nos han contado con esto en las redes sociales que nos está yendo muy bien a la gira y no podíamos dejar que pasaran de largo, ¿verdad? Entonces nos contactamos y la verdad que la banda se sumó rápidamente a la idea de venir a Nicaragua a presentar el disco. Y aquí estamos, pues, organizándolo para el próximo 22. Les cuento un poco sobre la producción. Cambiamos de ubicación el concierto un poco por la situación que se está viviendo en Carretera Masaya.
logramos ubicar el concierto en el campo de fútbol del Monumental. Es un lugar para nosotros espectacular, es limpio, ordenado, seguro, céntrico, y la UNAL pues la verdad que nos apoyó desde el principio. Vamos a ubicar en frente del campo de fútbol, hemos ubicado varios terrenos de parqueo para que la gente pueda llegar en sus vehículos y poder parquearse, porque dentro del recinto pues no tenemos tanto espacio, pero sí afuera tenemos todo perfectamente contemplado en ese sentido. Tenemos un recinto grande, en donde nosotros estamos ubicando un cierre aproximadamente de 2.130 metros cuadrados. Significa que estamos trabajando muy cómodamente para ubicar todo el tema de escenarios, baños, tarimas VIP, todo lo que se requiere pues para el montaje, de una forma bastante cómoda. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional, que nos va a orientar bastante en el tema del tráfico afuera, y además va a dar seguridad a la gente que se parquea afuera pues para acceder al concierto. Tenemos también el apoyo de los bomberos, en donde tendremos un puesto médico y un camión y una ambulancia para evacuar cualquier persona, cualquier cosa que pase, que esperemos que no. Tenemos también el apoyo de una seguridad privada, en este caso contaremos con 35 efectivos. Queremos que la gente disfrute del show sin preocuparse de nada, ¿verdad? En algunas ocasiones pues tenemos a veces problemas de robos, ese tipo de cosas. Esperamos que esta vez no pase, porque lo hemos priorizado bastante en esta producción para que realmente la gente se vaya contenta. Tenemos también un tema de boletería. Vamos a ubicar las taquillas en el portón de la UNAL. Es el portón que queda a la par de la SAE. Por ahí vamos a acceder al concierto, y ahí vamos a tener taquillas habilitadas desde las 2 de la tarde del mismo día del evento. Tal forma que la gente que ya accede a una ya cuenta con su brazalete, ya con su ticket comprado. Y principalmente pues hablar un poco de que vamos a abrir puertas temprano también, vamos a contar con un DJ de Rock FM y con la participación de Revuelta Sonora, que desde temprano van a estar pues amenizando un poco todo el show para que no tengamos filas y todo pues ocurra de forma.